Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Nos dedicamos al cuidado y al cultivo de nuestras plantas de jardín. Son plantas comunes que tienes en casa. Estas plantas tienen ciertas deficiencias épocas tras épocas. Por eso vamos a estar elaborando una serie de abonos orgánicos donde nos va a favorecer principalmente en épocas de primavera. Estas van a trabajar en la base radicular de la planta, en la elaboración de cogollos más fuertes y grandes para la floración o la producción de frutos y en el desarrollo de lo que es el tallo de la planta. Por eso espero que te guste este video informativo sobre este abono orgánico especial. Los desechos de cocina proporcionan una fuente alta de nutrientes para nuestras plantas. Yo sé que lo has escuchado muchas veces, incluso se han realizado muchos videos con relación a cada uno de ellos. Recientemente estaba leyendo un dato informativo muy importante que es bueno que te lo ponga en consideración para dar inicio a este video. Muchos de estos restos de cocina naturales, como las cáscaras de zanahoria, el huevo triturado, las cáscaras de banana o guineo, las mismas cáscaras de papa, entre otros, son indispensables porque aportan un nutriente básico, aunque tengan otros menores. Por ejemplo, las cáscaras de huevo triturada son excelentes fuentes de calcio, pero también contienen nitrógeno y en poca proporción algo de potasio. Pero su base principal es el calcio. En este caso nosotros vamos a estar hablando sobre la papa. Sé que has escuchado muchas veces que son buenísimas para la composta. Y también nosotros podemos realizar diversos abonos o purín para el uso diario del jardín. En este video informativo verás una forma sencilla de podérsela colocar inmediatamente a tus plantas sin que éstas se desintegren dentro del sustrato, porque la importancia de todo es saber cómo hacerlo. En primavera es importante que las plantas tengan nitrógeno, fósforo y potasio. Para mí es mucho más fácil sacarlo de mi cocina y llevarlo hacia el jardín. Así que en este video informativo veremos los nutrientes de nuestras plantas, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, en un solo elemento orgánico, la papa. No importa el tamaño ni tampoco el tipo de papa, porque existen algunas importadas que el color de la piel es mucho más clara que esta, por eso te lo voy a explicar ahora. Lo que sí es importante es que observes la papa, porque muchas veces algunos centros comerciales venden algunas que ya contienen algo de bacterias. Por esto, en la elaboración que te voy a mostrar de este abono para las plantas, yo lavé previamente las cáscaras, las sumergí en agua con canela. Esto es para evitar que cualquier composición de hongos pues quede impregnada en el líquido que voy a usar para regar mis plantas. Te comento entonces, como te había dicho anteriormente, que la cáscara de las papas son una fuente indispensable de nitrógeno. Ya sabes lo que aporta el nitrógeno a nuestras plantas. También son importantísimas porque controlan el pH en el sustrato, debido a que aumenta el pH y disminuye la alcalinidad. Esto es especial para nuestras plantas alcalinas. Me he dado cuenta que tengo muchas en el jardín que requieren este tipo de nutrientes, así que lo voy a aprovechar al máximo. Anteriormente se lo echaba en la compost y ellos lo utilizaban, mis plantas, a través del sustrato que yo les hago. Pero ahora lo haré directamente, ya que creo que es tiempo indispensable para que ellas se fortalezcan, puesto que viene primavera y veo que muchas ya están en proceso de floración. Tengo que agregarte también con relación a las cáscaras de papa, que tienen un alto contenido en potasio. Esto también nos favorece a que las plantas de flor pues las echen mucho más grandes y abundantes y que también aquellas que están en proceso de dar frutos pues nos den buenos frutos. Ahora te voy a mostrar el procedimiento de cómo se prepara este abono.
Para preparar este abono, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar 1 litro de agua de riego, que es esta, agua sin cloro. La vamos a introducir en la licuadora o batidora y vamos a echar las cáscaras de las papas dentro hasta que estas queden totalmente trituradas en la licuadora. A este 1.5 litros de agua le vamos a colocar las cáscaras de 2 libras de papa. Estas cáscaras pesan aproximadamente una media libra debido a que las pelé con un poco de la pulpa. Esto es para que mi purín pueda tener más vitamina. Les recuerdo que no es un purín, este lo vamos a usar inmediatamente. Así que ahora procedo a echarlas en la licuadora. Esta cantidad que tengo acá es de 5 libras de papas. No las echaré todas en el litro del agua, sino que haré 2 veces este mismo procedimiento con la mitad de la cantidad de las papas que tengo acá. Ve, esta es la mitad, tengo la otra mitad acá en mi licuadora. Ahora vamos entonces a triturarlas. Dos cosas que quiero agregar con relación a este abono. Una que es instantáneo y otra que entonces esos restos que te estoy mostrando se descomponen en el sustrato. Por ello, utilizaremos solamente el líquido y vamos a dejar para la última planta en la cual vamos a colocar estos restos de la papa que se descomponen en una planta a la cual le vamos a remover el sustrato del tronco. Esto es para evitar dejarle esto encima de nuestras plantas. Ahora procederemos entonces a colar la mezcla. Procederemos ahora entonces a colar nuestro abono. Esta parte también obviamente tiene nutrientes. Si deseas, puedes echarla a la compostera y así evitar el hecho de que se descomponga directamente en la planta. ¿Ves qué fácil es prepararlo? Si tienes algún inconveniente con este abono, me puedes dejar en los comentarios qué significó para ti este preparativo, si es difícil o si tienes alguna interrogante. Sé que has visto muchos videos concerniente a hervir las cáscaras para luego utilizar esa cocción. En una ocasión estuve estudiando de que cuando estos elementos se hierven, pierden algunos activos. Por eso yo considero que si se realiza con un elemento, con todos funcionará igual. Así que siempre vas a escucharme a mí decir que el purín o este tipo de abono instantáneo son los más eficientes, porque considero que en la cocción se pierden algunos activos en el elemento orgánico y yo quisiera que mis plantas lo aprovecharan todo. Por eso también tengo que agregarte. Le vamos a suministrar esto ahora mismo a nuestras plantas, pero si necesitas hacerlo en un par de días, puedes guardar el líquido en la nevera, tapado y con un evidenciador que diga para el uso de mis plantas. No vaya a ser que alguien quiera tomarlo. Entonces,
Esto lo puedes utilizar. Esta misma medida, mira qué importantísimo que te muestre. Esto aquí abajo es el almidón de la papa. Te había mostrado las burbujas que había creado al licuarse. Eso también me da la facilidad de entender que los nutrientes de la papa, la cáscara, están impregnados en este líquido. Así que todo lo que te he dicho anteriormente lo van a aprovechar las plantas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar esa misma cantidad de nuestro abono, es la misma cantidad de agua de riego. Cuando te digo agua de riego, significa que no es del grifo, no es de la llave porque tiene cloro. Tiene que ser el agua que utilizas para regar tus plantas. Un agua almacenada que ya esté desclorificada. Vas a utilizar esa misma cantidad y vas a iniciar a regar tus plantas. Yo te voy a mostrar ahora cómo lo haré. Esta parte la voy a hacer rápido para que el video no se extienda y voy a echarle, ya este yo le he introducido la parte de agua que corresponde y la parte del abono que corresponde. Y te voy a poner para que puedas visualizar cómo se le echa. El abono se le echa inmediatamente es en el sustrato, en las raíces, buscando el área donde está el tronco de la planta. Algo importante que es bueno recalcarles, que en temporadas de lluvias se disuelve mucho más rápido el abono, así que deben calcular eso cuando lo estén echando a sus plantas. Espero que este video informativo te haya gustado, que lo puedas hacer inmediatamente en tu casa, en tu jardín, debido a que ya, si es el clima igual que el mío, estamos casi entrando a primavera y necesitamos fortalecer nuestras plantas para que puedan darnos hermosas flores y algunas que otras de frutos que también tenemos acá para que empiecen a crear aquellas florecitas que sabemos que nos darán buenos frutos. Espero que lo puedas compartir. Y si tienes alguna pregunta interrogante sobre este abono, sencillo abono para tu jardín, me la puedes colocar debajo en cada una de las líneas donde se dejan los comentarios. Yo con gusto te responderé. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.